Bueno, chicas, voy a hacer ahora unos chiles jalapeños rellenos con queso Filadelfia y los voy a envolver con lo que es con bacon. Voy a quitarles, voy a abrirlos, quitarles lo que es la semilla y los voy a enjuagar bien y los voy a dejar como por unos 15-20 minutos en agua fría, para que se les quite lo picoso del chile y luego ya les voy a poner lo que es el queso Filadelfia y los voy a envolver en el bacon y esto va a ir después los voy a meter al cocedor y los voy a cocer y pues salen bien deliciosos. Bueno, miren, ya los tengo, ya les quité lo que es toda la semilla, los abrí por aquí. Le quité toda la semilla y los voy a dejar que se remojen por unos 15-20 minutos o a lo mejor los dejo la media hora y luego ya los voy a poner lo que es el queso Filadelfia con el bacon. Bueno. Ya los tengo listos para meter al cocedor. Bueno, pues ahora sí, vamos a meter nuestros chiles al cocedor.
Y los vamos a poner a una temperatura más o menos de 375. Y yo creo que como en unos 20 minutos están listos. Hola, hola, buenas tardes. Hoy es miércoles 14 de agosto. Saludándolos de nuevo y deseándoles que tengan un bendecido miércoles, iba a decir jueves. Pues hoy es miércoles, mitad de semana. Y pues aquí en la rutina diaria, ahorita estoy en lo que es otra vez en lo que es la comida para mi esposo. Estoy haciendo unos chiles, ahorita se los acabo de mostrar. Y esa es una parte de lo que vamos a comer. Quería mostrarles cómo hacerlos. Ya está el cocedor, ahorita los voy a poner. Y pero antes de todo, quería saludarlas y desearles que tengan un bendecido miércoles. Y pues estamos a mitad de semana, como quien dice, en el mero ombliguito de la semana. Y pues aquí feliz y contenta de que ya pronto van a ser mi nieto. Y ya la próxima semana creo que ya voy a ser abuela. Creo que para el próximo miércoles nace mi nieto. Primeramente Dios. Y pues muy feliz y muy contenta por esa razón. Mi hijo me acaba de avisar y el otro martes voy para allá, para el valle. Ellos viven en Weslaco, Texas, y voy para allá para estar el miércoles cuando nazca mi nieto. Pues hoy hace mucho calor como todos los días y está muy, muy, muy caliente. Como les digo, siempre cuídense de la calor, cuídense de estos soles tan fuertes que tenemos. Mi muñeca no sé por qué está ladrando, si no pasa nada, no hay nadie. Yo estoy aquí en mi cocina, aquí tengo mi ventana y puedo mirar quién llega y quién se arrima, pero no hay nadie. Como les decía, cuídense mucho del sol, cuídense mucho de estas calores tan fuertes que hemos tenido y que nos están llegando. No sé cuándo se vayan a acabar estos calores, no sé cuándo vayan a terminar lo que es la canícula. Yo creo que ya nos queda como una semana más, me imagino algo así, si no estoy muy mal. Creo que es para los últimos de estos de agosto que se termina lo que es la canícula. Y ojalá y que sí, porque pues las calores no se aguantan, especialmente como a estas horas de las 3, 4 de la tarde, se siente más fuerte el calor. A las 11 de la mañana también a ese horario, en esa hora se siente mucho, mucho el calor y como que los rayos queman mucho. Yo tengo mis plantas y tengo que estar constantemente regándolas porque de un ratito a otro el sol me las quema y me ha quemado ya varias plantas que tengo ahí atrás. Igualmente enfrente, varias se me han quemado, pero no es por falta de agua, es por los rayos del sol tan penetrantes que están. Así es que mi recomendación es siempre cuídense, pónganse un bloqueador, algo en su piel para cuando salen no penetre tanto el sol en ustedes y pues se pueden poner un gorrito, algo que los cubra más. Pues estoy ahorita, como les digo, en la comida, en la cena para mi esposo. Viene una a visitarnos, la hija de mi esposo y las niñas, cual nos da bastante gusto también porque nos vengan a visitar. Ya tenían varias semanas que no venían a vernos y esto es un gusto y un placer que tenemos de que nos vengan a visitar. Tal vez los llevemos a comer o tal vez comemos aquí. Yo estoy haciendo comida, así es que no sé qué es lo que vayamos a hacer. Pero nos estamos viendo en un ratito, chicas. Cuídense. Y se me vio mi dedo. Cuídense y las quiero mucho. Dios me las bendiga y nos vemos en un rato. Bye. Y bien, chicas, les voy a sprayarles agua con esta botellita para que se refresquen un poco mis pájaros porque las calores están muy fuertes. Ayer hice lo mismo y todos los días hago lo mismo. Vengo y los mojo con el agua. Y eso es para refrescarlos. En la mañana también hice lo mismo, los refresqué un ratito. Miren cómo abren sus alitas. Y
Ayer hizo, se me hace que estaba mucho más caliente que el día de hoy, porque ayer sí lo gozaron mucho esto. Y a mis cotorritos estos también les voy a poner. ¿Ven cómo abren sus alitas? Cae re bien que los moje. La muñequita, mírenla. Feliz de la vida en el aire acondicionado. Ay, qué chula bebé, preciosa. Anda toda greñuda. Necesito una bañada y una buena cepillada de ese pelo. Greñuda. ¡Ay, qué chula greñuda! Miren, chicas, mi tulipán. Bien agradecido él, floreando. ¡Qué bonito! Ahorita está muy fuerte la calor. Miren mis plantas. Mi planta acuática. Ahora tuvo una flor. Miren, su flor. Ya está media marchita por la calor. Ahora más tarde voy a regarlas porque ayer se me pasó y no las regué, ahora en la mañana también. So más tarde voy a regar mis plantas. Y a mojarlas bien para que soporten la calor para el día de mañana. Pues salí un ratito a echarle agua a mis pajaritos. Hoy creo que sí estaba caliente, pero creo que hoy hace un poquito menos de calor que ayer. Ahorita voy a checar la temperatura, cuánto está, pero ayer se sentía mucho más caliente. Yo creo que ayer nos teníamos como una temperatura de 103, 104 y ahorita yo no creo que esté en eso, pero voy a checar. Pero ahorita salí a echarle agua a mis pajaritos. Y por los que están aquí, pues están re bien. Ellos, aquí la casa está fresca adentro. Pero ellos los que tengo afuera, sí tengo que estar constantemente cambiándoles el agua, echándoles agua limpia. Aparte voy y los mojo en ratitos para que soporten el calor. Y yo ahorita era lo que andaba haciendo. Pues estoy esperando a la hija de mi esposo, ya no tarda en llegar. Y también mi esposo ya no tarda en llegar, so... Ahorita vamos a ver qué hacemos y si puedo tomarles algo, un video, pues les tomo algún video. Nos vemos ahorita, chicas. Ay, ojalá y que están diciendo las noticias que este fin de semana van a tener en el albergue de los animalitos para todas las personas que quieran adoptar un animalito y para van a estar regalándolos y muchos a lo mejor los van a vender en bajo precio, pero la mayoría van a ser regalados. Ay, a mí me encantaría ir a agarrar un perrito de esos chiquitos, pero no sé, ya no sé si mi esposo quiera. Me encantaría hacerlo, pero pues ya tengo mis dos perritas, pero sí me gustaría, o un gato, pero no sé. Yo soy amante de los animales, chicas. Me encantan mucho los animales. Y de perdido a lo mejor voy y los miro para emocionarme sola. Pero no sé. Ojalá y que haya gente buena y quieran adoptar animalitos. Sí, es buena idea. Pobrecitos. Ellos necesitan una casa, necesitan un hogar, alguien que los quiera y los apapache. Y eso es lo que estaba viendo en las noticias ahorita. Hay hormiguita, tiene flojerita, miren quién está allá. ¿Quién está allá? Abajo de la mesa. Ay, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Muñeca, te tengo que bañar mañana otra vez, muñeca. Andas toda cochinita, mamacita linda. Pues ya salieron los chiles. Se miran deliciosos.
Ahí está la muñequita acostada, mordiendo un huesito. Pues ya está la tarde, más casi para oscurecer. Y estoy aquí sentada en mi mecedora, refrescándome, que no me refresco nada porque está el calor bien fuerte todavía. Ya son como las 8 de la noche y todavía es de día. Ahorita vamos a regar nuestras plantas que tenemos acá atrás porque está todo bien seco. Porque está bien seco todo, no ha llovido. Y están los calores bien fuertes. Mi esposo anda regando las plantas, dice que yo lo pongo a que las riegue. ¿Qué estabas diciendo, Luis? Estoy bien mala conmigo, me estoy nomás riegue y riegue las matas. Día y noche. Hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Creen ustedes eso? Nos despedimos este vlog. Mi esposo lo va a despedir. Diles adiós. Bye. Ay, ya voy a apagar todo porque ya se está picando. Hasta luego. Nos vemos mañana.